Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos este bloque en Perú, donde decenas de personas arriesgaron sus vidas al cruzar un afluente que había aumentado su caudal. Los ciudadanos hicieron una cadena humana para evitar ser arrastrados. Muchos de ellos tenían fundas de víveres hasta tanques de gas. De la Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva nos tienen la historia. No les importó arriesgar sus vidas con tal de llegar a su destino. En Tumbes, un grupo de personas cruzaron la quebrada Fernández a pesar del incremento del caudal. Esto no fue impedimento para que muchos ingresaran con diferentes especies. ¿Qué? Pues ya estamos dando en el Desde grandes bolsas con víveres hasta balones de gas, así desafiaban a la naturaleza. Otros tuvieron que formar una cadena humana para que no sean arrastrados por el agua. Vecinos señalaron que desde hace un mes se encuentran incomunicados, por lo que la necesidad les obliga a realizar estas peligrosas maniobras. En tanto, la Plaza de Armas quedó prácticamente inundada luego de la crecida del río Tumbes. Calles y principales avenidas han quedado bajo el agua. Autoridades informaron que hace 25 años no se veía una crecida tan grande como esta del río Tumbes, la cual viene afectando a negocios del lugar. Y a propósito de crecida, nos vamos hasta Colombia, en Santander específicamente, donde unas 150 familias resultaron afectadas por una avalancha de agua y lodo, ocasionada por la crecida durante este fin de semana del arroyo Manzano en el departamento de Santander, en Colombia. Así lo informaron las autoridades. El deslizamiento destruyó tres puentes, decenas de viviendas sufrieron daños estas y también el acueducto de la zona colapsó. Hasta el momento no hay reporte de víctimas mortales. Esas informaciones las puedes ver completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias SIN. Suscríbase para que reciba las notificaciones y no se pierda nada. Vamos a conocer sus denuncias y es que exigen la construcción del puente que comunica varias comunidades en la otra banda de Higüey. Los residentes explican que la obra colapsó durante el paso de la tormenta Fiona por el país y desde entonces estos esperan que sea levantado. En zozobra se mantienen mantienen los delincuentes a quienes viven en el residencial Yolenni de Hato Nuevo de Mano Guayabo, esto en Santo Domingo Oeste. Los comunitarios dicen que también roban en las viviendas a todas horas del día, por lo que exigen más patrullaje policial en la zona. 829-470-8828, número de WhatsApp al que ustedes pueden hacernos llegar sus denuncias, que se convierten en Casa Noticias. También puede hacerlo a través del correo denuncias@noticiassn.com. Y vamos a conocer las cotizaciones de las monedas. Iniciamos con el dólar estadounidense, que se encuentra este lunes en 54 pesos con 36 centavos la compra y 54 con 66 la venta, según datos del Banco Central. En tanto, el euro se mantiene en 58 pesos con 50 centavos la compra y 62 con 50 la venta, según los datos ofrecidos por Banreservas. El Bitcoin registró una baja con relación al domingo y se encuentra en $27,974.15. Asimismo, el Ethereum, que se cotiza en $1,082.97. El petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles aquí en el país, registró un leve descenso y cerró este lunes en $75.69 por barril. ¿En qué situación económica y social cree usted que la clase trabajadora encuentra la conmemoración de su día en el país? Esta es la pregunta de Twitter, pantalla gigante, para conocer sus comentarios. Benigno Medina dice: considero que la clase trabajadora se encuentra hoy mejor que tiempos atrás, pero debemos de avanzar más sobre las conquistas económicas y sociales. Vamos a ver qué opina Victorino. Buenas noches, jóvenes. Yo pienso que los trabajadores estamos cada día peor porque la inflación se traga los salarios que ganamos. Es obligatorio sobregirarse. Dice Jesús Sánchez: la clase trabajadora dominicana hoy, 1 de mayo, se encuentra sobreviviendo porque los sueldos en nuestro país son de los más bajos en Latinoamérica. Pasamos a Salomé Hernández, quien también tiene su comentario. ¿Creen ustedes que este país está avanzando? 98% de la población está
caos en República Dominicana. Me imagino que quiso decir está en caos. Vamos a ver qué nos dice. Hay más comentarios debajo con el hashtag OpineCN. Acceda a ellos y, por supuesto, recuerde seguirnos en esta red social, @SIN 24 horas, Twitter.